Hoy he traído un invitado excepcional desde mi querida Barcelona, en España, Carlos González. Bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí hoy conmigo. Muchas gracias. Realmente el placer es mío. Puedes invitar, evidentemente, a tu canal, que lo sigue tanta gente y tantas mujeres que están interesadas en mejorar su salud y además hablar de un tema que en realidad me apasiona. Muchas gracias. Cuéntame, en tu consulta tratas con miles de mujeres a lo largo de los años que has estado trabajando y ejerciendo, pero de ellas la gran mayoría tienen problemas que están relacionados con hormonas y la endometriosis se ha convertido en una epidemia que hace 50 años era rara, o sea, había muy pocas mujeres que tuvieran endometriosis, pero cogidas de la mano vienen los problemas digestivos y hormonales. ¿Qué es? ¿Cuál es la causa de esos problemas y cuál es el abordaje que tú haces en tu clínica? Pues me encanta que me hagas esta pregunta. Seguramente la podremos desarrollar durante un tiempo porque es cierto que hay, como nos gusta decir en psiconeuroinmunología clínica, igual que en medicina funcional, hay diferentes mecanismos de acción que pueden subyacer a estos problemas de salud. Y como bien dices, cuando yo empezaba a trabajar en medicina funcional integrativa o en psiconeuroinmunología, como nos gusta también decirlo por aquí en Barcelona y en España, no sabía mucho de hormonas al principio, pero veía muchas mujeres que tenían problemas digestivos. Y cuando les empezabas a preguntar por cómo eran sus ciclos, sorprendentemente para mí en aquel momento, sorprendentemente, evidentemente, era una ilusión. Era claro que era así, y luego posteriormente con los años he visto que es indisociable los problemas digestivos de los procesos hormonales. Podríamos hablar de múltiples mecanismos de acción, pero uno que siempre acontece son los procesos de alteración de la microbiota intestinal, bien sea en el intestino delgado, bien sea en el intestino grueso, todo lo que tiene que ver con el aumento de la permeabilidad en el intestino y cómo eso acaba generando lo que ya se conoce y seguro que la gente que nos está escuchando ha oído hablar de low-grade inflammation, ¿no? Todo ese estado inflamatorio de bajo grado. A partir de ahí podemos hablar tranquilamente de diferentes mecanismos de acción, pero creo que es una de las puertas de entrada a esos procesos. La endometriosis ciertamente come aparte, porque tiene un proceso metabólico asociado, si quieres, nos entretendremos a hablar de él, pero yo diría que si pudiéramos decir que hay un nexo por descontado a nivel hormonal, lo hay, es el aparato digestivo. ¿Cuál es el papel del aparato digestivo en el proceso hormonal? Cuando hablamos de hormonas, generalmente una mujer no va a buscar a un gastroenterólogo, va a buscar a un endocrino. Pero el endocrino, que no tiene ningún tipo de educación en gastroenterología o en el funcionamiento del aparato gástrico, no puede vincular esos dos sistemas que nunca deberían haber separados, pero que están separados. En la psiconeuroinmunología, ahí es donde tú los unes. ¿Qué es lo primero que haces con ese paciente? Ese paciente llega con ese cuadro clínico donde tiene problemas digestivos, tiene problemas de menstruales, premenstruales, quizás de periodos pesados, de malos humores. ¿Qué es lo primero que haces para primero evaluar y segundo abordar? Cierto que lo que primero hacemos en una consulta, igual que en medicina funcional, es preguntar en qué te puedo ayudar y, evidentemente, extraer lo más rápido posible cuál es el motivo primero de consulta. Hay mujeres que consultarán por su problema hormonal lo primero, hay mujeres que consultarán por un síndrome premenstrual, otras por dismenorrea, otras quieren que su endometriosis no vaya más, otras directamente ya vinculan el proceso digestivo con el problema o con el proceso hormonal. Y como bien dices, uno de los problemas que tenemos es que la ultra especialización de la medicina, a mí no me gusta llamarle clásica, pero sí en la que nos hemos educado, incluso yo como enfermero en un momento de mi vida, esa ultra especialidad ha hecho que perdamos de vista el contexto y la interrelación entre los diferentes sistemas. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que la mujer sabe mucho más de la relación entre cuando estoy a punto de menstruar, me estriño mucho, cuando estoy menstruando tengo más heces pastosas y tengo una serie de síntomas que van fluctuando durante todo el ciclo. Pero el ginecólogo no sabe muy bien de problemas digestivos, el endocrino no sabe muy bien a veces de ginecología, aunque parezca que son hormonas muy parecidas que vienen de un eje neuroendocrino muy similar, y el digestivo por descontado. No sabe demasiado tampoco de ginecología y endocrinología. Entonces, mi primera pregunta, cuando ya empezamos a discernir cuál es el problema primario, hago una buena anamnesis digestiva, porque sin saber qué está pasando a nivel digestivo, sin conocer si hay un problema inflamatorio de base a nivel digestivo, no vamos a poder discernir exactamente cómo podemos ayudarle a esa mujer a nivel de
el detox hormonal o a nivel del dolor menstrual, que ya veremos que tienen dos mecanismos totalmente diferentes. El síndrome premenstrual tiene más que ver con la detoxificación anómalo disfuncional de los estrógenos, el acúmulo de los famosos catecolestrógenos o hidroxiestrógenos, y la dismenorrea tiene mucho más que ver con un proceso de mala resolución de la inflamación, que puede ser consecuencia de una mala gestión estrogénica, por descontado, pero que casi siempre lleva implícito un proceso inflamatorio de bajo grado, que en mayor o menor medida el intestino seguro que va a estar implicado como causa o consecuencia. Pero cuando nosotros miramos al aparato digestivo, muchas veces pensamos, me duele la barriga o tengo inflamación en la barriga, pero no sabemos dónde. Cuando tú estás hablando de esa inflamación de bajo grado, ¿en qué área sería el lugar donde hay ese proceso inflamatorio más cronificado? Realmente, la mujer, estamos hablando de salud femenina, la mujer puede referir dolor en muchas partes del tubo digestivo. El estómago, la famosa y conocida hipocloridria que tiene múltiples soluciones y le ocasiona un reflujo entre comidas, puede ser que además se le asocie con un proceso de hinchazón abdominal que aumenta con el paso del día, los famosos disbiosis en el intestino delgado o los famosos SIBOs o IMOs, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el Small Intestinal Bacterial Overgrowth o el Intestinal Metanogenic Overgrowth, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el sobrecrecimiento de metano o productoras de hidrógeno, eso tiene que ver con una parte digestiva más alta. Puede ser que se asocien además espasmos, puede ser que digas, es que además tengo dolor en forma de pinchazos, tengo sensación como de retortijón, que además se me asocia con gases y con cierta urgencia defecatoria. O no, me hincho, tengo gases sin olor y tengo una tendencia franca al estreñimiento, ¿no? Y evidentemente la alteración en el ritmo deposicional. Es el famoso saco donde han colocado durante muchos años, por desgracia, muchas mujeres con la etiqueta del síndrome de intestino irritable, ¿no? Que es como decirle a la mujer que pues bueno, que se quede usted con esta sintomatología, que no podemos hacer nada. Cuando sabemos que es una etiqueta de la cual, en ese saco, permitidme la metáfora, hay múltiples mecanismos de acción y múltiples disfunciones que tienen su propio tratamiento, su propio abordaje. Mira, en esa explicación tan detallada, hablaste de algo que yo opino que no se habla lo suficiente y que creo que es más prevalente de lo que pensamos. ¿Cómo abordas esos casos? Porque es algo que, de lo que no se habla lo suficiente, y pienso que muchas personas que tienen gases, que no pueden, que comen saludable pero no pueden digerir, tienen bacterias que han proliferado en el área donde no deberían. ¿Qué es lo que hacemos? Me encanta que me hagas esta pregunta porque además estamos en una época en la que estamos a punto de lanzar un posgrado en patología digestiva precisamente, y el sobrecrecimiento bacteriano, el SIBO, va a estar dentro. Principalmente es saber de qué tipo de sobrecrecimiento hablamos. Si quieres, luego podemos decir que no todas las personas que tienen sintomatología tienen sobrecrecimiento. Es un poco complejo, se está viendo últimamente en las últimas investigaciones científicas y es muy interesante. Pero si nos quedamos con el concepto clásico de sobrecrecimiento bacteriano, que como bien has explicado, es una migración de bacterias del colon al intestino delgado, o bien una colonización propia de bacterias que están en el intestino delgado que se sobreexpresan, ahí lo primero que deberíamos hacer es discernir qué tipo de sobrecrecimiento está presentando. Hay prácticamente tres tipos de síntomas diferentes, ¿no?, que podemos interpretar sin ningún test. Podemos preguntarle a la paciente cómo está a ese nivel clínico. ¿Solo tengo hinchazón con el paso del día? ¿Puedo tener más o menos dolor? ¿Mis gases no huelen y quizá no tengo una alteración en el ritmo deposicional, pero tengo una inflamación que es molesta? Eso puede ser normalmente un sobrecrecimiento por exceso de hidrógeno. Las bacterias que producen hidrógeno son un tipo de bacterias que se llaman proteolíticas. Luego veremos por qué es interesante ligar eso con el detox de estrógenos, que es muy chulo, ¿no? Como bien sabes. O puede ser que la mujer te diga que lo que tiene es una hinchazón que le ocasionan gases. Ninguno tiene olor, no es que fluctúen, si ninguno tiene olor. Los típicos gases sin olor son por metano. Y además el metano tiene la peculiaridad que genera estreñimiento. Eso es un sobrecrecimiento por exceso de bacterias metanogénicas o las famosas arqueas, que son microorganismos que fabrican metano. El metano es un gas inodoro que básicamente da mucha hinchazón y sobre todo da gases sin olor y estreñimiento, ¿no? O puede ser que la mujer te refiera, no, Carlos, se me hincha la barriga, pero además tengo gases con olor, tengo gases muy flatulentos y tengo heces pastosas. Tengo deposiciones que se deshacen y hasta podríamos definir como un olor azufrado. Eso es un exceso
de bacterias reductoras de sulfatos, que aprovechan mucho el azufre o los sulfitos, estos componentes azufrados, bien de los alimentos o bien de componentes endógenos, para producir sulfuro de hidrógeno, que son los famosos gases que son muy molestos porque además huelen muy mal. Básicamente, si nosotros podemos discernir en qué tipo de SIBO nos encontramos, a posteriori lo que deberíamos hacer es qué mecanismos de acción, dicho de otra manera, qué cosas han pasado para que se dé ese sobrecrecimiento bacteriano y a partir de ahí empezar a plantear una estrategia terapéutica que puede pasar por multitud de opciones que si quieres también profundizamos sobre ellas, faltaría más. Carlos, siempre vamos a tener clarísimo que cada persona es un mundo. Nunca queremos generalizar. Lo que es ideal para fulanito no es demasiado positivo para menganito. Entonces, teniendo eso en cuenta, pero generalizando en el sentido de que en práctica hemos visto a cientos y cientos y cientos de pacientes y hemos visto que hay ciertos denominadores comunes. Entonces, en esos denominadores comunes que aplicarían no a todo el mundo, pero a su gran mayoría, ¿cuál dirías que sería la causa principal de ese sobrecrecimiento bacterial, de esa migración de bacterias que deberían residir en el colon, que deberían estar en el área del colon, pero ahora están viviendo en ese área y están creando todo ese cuadro de síntomas que realmente son reversibles de manera fácil? Es realmente interesante, ¿no?, cómo tu audiencia está también muy versada sobre todo esto porque te escucha, ¿no? Cómo en el colon es normal que haya una gran cantidad de bacterias y una gran diversidad, básicamente porque hay un buen nicho y una buena mucosa para que vivan tantas bacterias. Pero en el intestino delgado ha de pasar una cosa que no pasa en el colon, que es que se deben absorber nutrientes. Por tanto, no puedo tener una capa de mucosa muy gruesa. Por tanto, hay menos espacio y menos nicho para que vivan las bacterias. ¿Qué ocurre cuando hay menos nicho? Que si hay más bacterias y menos espacio, se pelean mucho más. No es que se peleen, hemos hecho así como una metáfora, es que mi sistema inmunitario, la policía de mi intestino, que como la audiencia sabe, hay muchas más comisarías de policía en el intestino que en otras partes del cuerpo. Por tanto, cuando está pasando algo ahí, están ojo a visor por si se desmelena demasiado lo que pasa en la luz intestinal, se inflama mucho más y se tolera menos esa cantidad de bacterias. A la pregunta que me decías, ¿cuál es el mecanismo de acción o cuál es la causa que más nos encontramos? Yo creo que la principal no es un mecanismo de acción endógeno, es uno exógeno, que es comer todo el tiempo alimentos refinados. Estoy desayunando a media mañana, antes de comer, a la comida, a media tarde. Lo bueno es, como espíritu crítico, es que yo esto con 20 años lo hacía. O sea, trabajaba de enfermero en el hospital y pensaba, yo me eduqué en tienes que comer, porque si no vas a entrenar, te vas a marear. Y digo, madre mía, ¿no? Ahora promocionando ayunos, de hecho, hoy estoy haciendo entrevista con 24 horas de ayuno, principalmente para estar lúcido, ¿no? Pero yo creo que, si me preguntas cuántos denominadores comunes, para mí es uno, comer muchas veces al día. De hecho, se ha evidenciado que espaciar comidas, hacer intermittent fasting, ¿no?, tu ayuno intermitente, o hacer dieta intermitente, espaciar las comidas, mejora muchísimo los cuadros de SIBO, los cuadros de sobrecrecimiento bacteriano. Y para mí, el otro punto, si tuviera que decir otro de ellos, que además está muy relacionado con el modo de vida occidental y el estrés, es la falta de ácido clorhídrico en el estómago. Para mí es otro de los puntos clarísimos, porque como ya sabemos, vivimos en una simpaticotonía constante, vivimos siempre a más ritmo del que debiéramos, y eso hace que no se active nuestro nervio vago, no producimos suficiente ácido clorhídrico, y eso acaba determinando porque la protección, lo que sería el pH ácido en la vagina para la colonización uterina, que a mí me gusta mucho la microbiota vaginal y endometrial, sería la analogía del ácido clorhídrico en el estómago, impedir la colonización, que puede migrar, sino desde arriba. Y el otro punto importante que a veces se pierde de vista, yo lo explico mucho a los pacientes, es el pH estomacal define el resto de pHs intestinales. Sería como el director, como bien sabes, de orquesta. Hay muchos más, ¿eh? La falta de bilis, la falta de enzimas digestivos, el daño en la mucosa, hay más. Incluso autoinmunidad puede acabar definiendo una insuficiencia o una afectación de la válvula fecal, que vamos a aburrir a la gente. Pero si tuviera que decir dos, el ácido clorhídrico y el ritmo de ingestas, además porque son sencillos de solucionar, siempre me vienen muy a la mano y a la mente. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, en mis redes hablo a diario del uso del vinagre de sidra de manzana. No como una panacea. O sea, si yo siempre les digo a mis seguidores,
si ustedes buscan un remedio, ese están en el canal equivocado. Ese es un canal de educación donde entrevistamos, donde hablamos, donde realmente entendemos lo que ocurre. Pero el ácido acético del vinagre de sidra de manzana, como estabas mencionando tú, pues sí tiene un impacto en acidificar. O sea, cuando hablamos de la hipocloridria, estamos hablando de que el ácido clorhídrico es lo que tiene que poblar el estómago y necesitamos un pH de cuánto para ser ideal. Pues mira, es verdad que siempre se habla en el estómago de diferentes, del pH ácido, ¿verdad? Que hay una diferencia entre la parte del antro pilórico y la parte oxímica, que es la parte alta donde se localizan las células que producen, las células paritales, las células principales que producen el ácido clorhídrico, la pepsina, etcétera. Aquí arriba, con un pH 4, se podría estar bien, pero en la parte del antro pilórico, que es precisamente donde coloniza nuestro famosa amiga, el Helicobacter pylori, necesita un pH 2. Y es súper chulo, es súper interesante cuando lees papers, cuando lees artículos donde ves que a mayor pH, mayor migración del pylori a la mucosa para generar la famosa úlcera de estómago provocada por el Helicobacter pylori, que cuando hay un pH ácido está ahí tranquilamente, ¿no? Que por desgracia se ha instaurado como medida, ¿no? Siempre digo que es una gran medida de marketing. Cuando te llamas protector de estómago, tienes barra libre, ¿no? Por favor, dame dos, ¿no? Por suerte se está empezando a trabajar y ya la gente... Yo tengo también gente mayor en consulta que directamente viene y dice: no quiero tomar más omeprazol, no quiero tomar más inhibidor de la bomba de protones. ¿Cómo harías una persona o cómo la tratas cuando te viene con una gastritis? Que sabemos que tiene que ver por falta de ácido clorhídrico y porque el esfínter ha perdido su habilidad de estar sellado. ¿Cómo tratamos a esos pacientes? Has dicho una cosa interesante, que parece que recojo tu explicación antes de contarte esta parte, porque me ha parecido tremendo de hacer un punto. Es el ácido clorhídrico, la gente a veces, como siempre, piensa que es malo porque tiene el prefijo ácido, ¿no? Y todo lo que es ácido en principio es malo. Pero fíjate que has dicho una cosa interesante: nos vamos cargando la capacidad de producir ácido, porque es el pH ácido lo que estimula a la mucosa estomacal, las células MUC de la parte oxímica del estómago se estimulan gracias al pH ácido. Por tanto, dices, la mejor manera de adelgazar la mucosa es tomar inhibidores de la bomba de protones. Es algo que no nos explican, ¿no? No nos explicaron. A mí cuando hice enfermería, no, cuando estudié enfermería en la facultad, no me explicaron. Y el otro punto interesante con el link del sobrecrecimiento bacteriano es que el pH ácido actúa, yo pongo esta metáfora, actúa como el base del equipo de básquet que sube, del baloncesto, que sube la pelota, porque es el pH ácido el que activa otra hormona que se llama colecistoquinina o CCK para los amigos, que es la que hace que se produzcan bilis y enzimas digestivas. Es la que activa el proceso digestivo en el intestino delgado. Es la mejor manera de producir un sobrecrecimiento bacteriano. De hecho, ya hay muchos papers que ven cómo hay un sobrecrecimiento de bacterias proteolíticas en el intestino cuando tomamos inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Me decías, ¿cómo abordamos una gastritis? Hay que definir el momento en el que se encuentra la gastritis, podríamos decir. Cuando el proceso es agudo, se ha descartado quizá el Helicobacter pylori, se ha descartado una úlcera o se ha incorporado en el diagnóstico una úlcera y viene quizá, vamos a poner, si te parece el caso extremo, viene con omeprazol, viene con inhibidor de la bomba de protones. Yo en lo que me centro, más que en quitar el inhibidor enseguida, proteccionistamente también por mi parte, es primero en trabajar sobre la mucosa, porque muchas veces, seguro que te lo has encontrado, se genera mucha sensibilidad a dejar el inhibidor de la bomba de protones. Dices, es que lo dejo y casi que lo dejo, ya estoy pensando en el reflujo. Hay una sensibilización central. Y luego hay gente que lo deja y lleva tanto tiempo tomando inhibidores de la bomba de protones que la mucosa se ha adelgazado tanto que la sintomatología es extrema con una mínima cantidad de producción de ácido. No lo toleran, ¿no? Entonces yo me centro mucho en trabajar la mucosa. Evidentemente podemos optar por medidas totalmente naturales que todos podemos tener en casa, como el caldo de huesos, que nos viene bien no solo para la permeabilidad intestinal, sino para la mucosa, el cuzu, pero luego ya si nos tenemos que ir, siempre digo que a veces los años de síntomas se han de convertir con tratamientos, ¿no? Y ahí nos tenemos que ir seguramente a la glutamina, a dosis más o menos relevantes de vitamina A, que son grandes estimuladoras de la mucosa, evidentemente con prescripción. El molibdeno, que es clave, es un mineral clave porque ayuda en la sulfatación de la mucosa y ayuda muchísimo a la capacidad de producir o de regenerar esa mucosa. El aloe vera, por descontado. El zinc es clave también para la reparación de la mucosa. Depende del caso, lo puedo abordar con una o otra estrategia terapéutica. Y en cualquier caso, acabando, me voy a reacidificar
cuando tengo la sensación y la certeza con la clínica de que la mucosa ha estado bien. Digamos, cuando he podido estar sin inhibidor de la bomba de protones, con una cierta estabilidad, empiezo poco a poco a darle ese punto de acidez al estómago. Creo que hay muchas maneras, esta es la manera en la que yo lo suelo abordar. La glutamina, un aminoácido rey en la labor del sello, yo le llamo el sellador por categoría. ¿Qué dosis de glutamina tú utilizarías para una persona que ya sabes? Y ya sabemos dos cosas. Si sabemos que ese paciente tiene un adelgazamiento o que la pared del estómago ha perdido su grosor que debería tener, ya sabemos por inducción que va a haber un desgaste y una hipersensibilidad, hipermeabilidad del intestino. Entonces, ya estás trabajando sellando dos cosas porque van de la mano. ¿Cuál sería la dosis que tú recomendarías a alguien que nos está escuchando de glutamina? Una dosis que podemos recomendar aquí tranquilamente, sin complicarnos de ningún tipo, entre 2 y 3 gramos antes de la primera comida de la mañana, y entre 2, o en ayunas, si es que hace ayuno intermitente, sería genial, y entre 2 y 3 gramos antes de la comida del mediodía, unos 6 gramos al día, son dosis que no van a generar problemas, son dosis que no van a aumentar las bacterias proteolíticas ni mucho menos, son dosis que son perfectamente tolerables. Quizá le diría a la audiencia que no lo hagan por la noche, porque a veces cuando hay algún déficit de vitaminas del grupo B, especialmente del complejo B6, puede aumentar un poquito el glutamato y puede dar una cierta sensación de dificultad para conciliar el sueño. A mí, honestamente, no me ha pasado nunca todavía, ¿no? Pero es algo que se define, sí que es útil a lo mejor tenerlo en cuenta. Pero yo creo que con esas dosis, siempre, como decimos, hay dos cosas que se me ocurren aquí. Una, cuando has dicho lo del adelgazamiento, algo muy habitual es cuando hacen la endoscopia y en el resumen de la endoscopia te pone gastritis atrófica. No sé, al cambio en el idioma, en inglés, cómo lo pondrían, pero algo así como gastritis atrófica o gastritis erosiva. Lo que te están diciendo es que tiene usted la mucosa mal directamente, ¿no? No que tenga mucho ácido, sino que tiene la mucosa muy tocada. Y luego, evidentemente, la glutamina y su estar desaconsejada en procesos oncológicos, principalmente, porque las células tumorales se alimentan de glutamina. Para mí, casi serían la única, desde mi punto de vista, ¿eh? En Estados Unidos tenemos más libertad. ¿Cuál dosis es la terapéutica que tú recomiendas? Yo, honestamente, es verdad que en España a veces estamos limitados con las dosis, siempre aquí se tiende a dosificar más bajo, tú lo sabes bien, porque en eso eres una experta, pero es cierto que yo voy a veces con dosis elevadas, ¿eh? Yo puedo recomendar, ojo, esto es siempre con control, este dosaje que voy a decir ahora siempre mejor con control terapéutico, dosis de 50.000 unidades durante 15-20 días para una gastritis aguda, sin ningún tipo de problema, no vamos a hacer una hipervitaminosis, pero en cualquier caso, evidentemente esto tiene que ser una dosis con un asesoramiento de algún profesional de la salud, un terapeuta, pero dosis entre 5.000 y 10.000 unidades son dosis súper seguras y casi que estoy seguro que en los últimos tiempos, a largo plazo, son mucho más gestionables. Algo que quizá a la audiencia le guste es que las células inmunitarias en el intestino delgado y a nivel estomacal, pero sobre todo en el intestino delgado, son, digamos, muy, muy sensibles a los niveles de vitamina A. De hecho, la vitamina A tiene muchísimo impacto en el tracto digestivo superior, mucho más que en el tracto digestivo inferior. Yo, sin complicarnos la vida, 5.000 o 10.000 unidades, absolutamente sin problema. Del molibdenum, que es un oligoelemento que se utiliza en microgramos, ¿cuál sería tu recomendación? Y difícil encontrarlo como un suplemento separado también. Y ese es el problema. Nosotros aquí tenemos algunos laboratorios que trabajan con molibdeno. Está evidenciado que más de 400 microgramos de molibdeno llevados a más de 60-90 días puedes empezar a depleccionar zinc y cobre y eso puede ser un problema. Entonces, las dosis seguras, y este sí que es totalmente seguro, 400 microgramos de molibdeno, 8 semanas y luego pasar a dosis más bajas, tipo 100, un poquito menos de 100, llevados a 2, 3 meses más, sin ningún tipo de problema. El molibdeno sé que es un poco técnico, pero creo que lo voy a poder explicar de una manera sencilla. Tiene que ver con que las estructuras, parte de la estructura molecular de la mucosa, tanto del estómago como del intestino como del colon, cualquier tipo de mucosa, tiene unas estructuras que se llaman mucinas. Estas mucinas, para hacerlas complejas y para hacerlas bien asentadas, tienen que sulfatarse, se les tiene que añadir un grupo sulfato.
Ese grupo sulfato tiene que conseguirse de alimentos tan ricos como el ajo, la cebolla, los alliums, ¿no? Esa cisteína, esa metionina también de la proteína animal de calidad. El problema es que hay mucha gente que no transforma bien la cisteína en sulfitos y los sulfitos en sulfatos. Tienen problemas de sulfatación. Normalmente lo saben porque son gente que el ajo les repite, pero no solo les repite, sino que les duele la barriga, les da acidez. Y si toman algo de vino, por poco vino que sea y de muy buena calidad, tienen una sensación de acidez. Luego hay otros factores asociados como daño en otras mucosas. Y el molibdeno es clave en esa transformación de esos sulfitos a sulfitos para que unas enzimas que se llaman sulfatotransferasas las cojan y sería como potenciar esa capa de mucosa y ese sellado que está haciendo la glutamina, el molibdeno lo potencia. No porque el molibdeno se incorpore a la membrana, sino porque facilita que haya una buena sulfatación. Es un poco rollo, lo sé, pero quería... No, en absoluto. Para algunos no, pero es muy interesante porque es lo que yo he hecho por 20 y tantos años. Es importante que cuando se formula se tienen que mirar todos los ángulos que pueden potenciar esa fórmula y ayudar al paciente. Lamentablemente no sabemos, nadie sabe lo que no sabe. Entonces, en esa laguna de ignorancia, yo no conocía ese aspecto sobre ese mineral, ese trace mineral, en español es oligoelemento, ¿verdad? Pero me ha gustado mucho la idea. Muy bien. Entonces, ya cogiendo esto de la mano y enlazando todo ese problema digestivo del que estábamos hablando inicialmente, cómo ese problema digestivo va casado a esos problemas hormonales por la metabolización de todos esos estrógenos que necesitan pasar por esa acción de nuestro aparato digestivo. Vamos a hablar ahora de cuando este cuadro ya se presenta con una endometriosis. Tenemos ya ahora un paciente que tiene, porque no he conocido a ningún paciente con endometriosis que no tenga problemas digestivos. O sea, siempre hay problemas digestivos y hay endometriosis. Entonces, ya hemos conocido que tenemos que abordar ese área. Ahora, ¿qué es? Dime de una manera sencilla de entender, ¿cuál es la causa principal de ese sobrecrecimiento de tejido que a veces está extendido en varias áreas? Explícanoslo. Realmente es algo en lo que en los últimos, no hay muchos papers publicados sobre esto, tal cual como lo vamos a hablar ahora, muchos artículos, y a mí me vino porque tuve que en un momento determinado preparar una charla sobre oncología, no era mi campo, aunque estuve 12 años trabajando en un hospital oncológico, ya sabemos que la oncología que se hace en el hospital oncológico es la que es, solo se ve una parte, por tanto yo no sabía tanto, tuve que ponerme, como solemos decir en Barcelona, las pilas, ¿no? Ponerme las pilas en decir, bueno, ¿cómo yo empiezo a saber de esto? Y empecé a leer autores pues, como Ernesto Prieto Gratacós, a Siegfried, a D'Agostino, a Walter Longo, que todos tenían un nexo común en el origen metabólico del cáncer, ¿no? Para no aburrir a nadie, tiene que ver con que las células cancerígenas consumen cantidades ingentes de glucosa porque no pueden, idealmente, no pueden, están condenadas al consumo de glucosa por un daño en sus centrales nucleares. Esta es la metáfora, sus centrales nucleares son las mitocondrias, que sé que también habláis mucho por aquí. Entonces, el daño en esas mitocondrias es lo que provoca que básicamente una célula en proliferación descontroladamente consuma cantidades desorbitadas de glucosa, porque no tiene otra manera de proliferar. Y además se da una cosa muy peculiar en estos casos, es que en las mitocondrias se localiza parte de la señalización de apoptosis o de muerte celular programada, que es, oye, célula, te estás equivocando, por favor, estás proliferando excesivamente, tienes que morir. Entonces, en palabras de Ernesto Prieto Gratacós, que siempre es un científico filósofo, dice algo así como que lo que condena a la célula al consumo extremo de glucosa le confiere la inmortalidad, ¿no? Porque no hay nadie que le dice que se muera. Pues bien, leyendo sobre esto, y como a mí me apasionan las hormonas, empecé a buscar, esto se conoce como efecto Warburg, básicamente porque el investigador Otto Warburg lo descubrió en los años 20, luego se le confirió un premio Nobel por este descubrimiento. Él no sabía que era por el daño mitocondrial, Otto Warburg no lo sabía, pero todos conocéis, seguro que todas conocen, si han tenido gente malita en el hospital por problemas cancerígenos, la famosa prueba del PET scan, que básicamente lo que te inyectan es glucosa, como bien sabemos. Entonces, leyendo sobre todo esto, empecé a leer sobre daño mitocondrial en las células endometriósicas de focos que crecen desorganizadamente, ¿no? Por ponernos en antecedentes para la audiencia, lo normal es que haya células endometriales en el endometrio.
Cuando una célula endometrial o endometriósica, que es el adjetivo justo, empieza a crecer, empieza a proliferar en el ovario, empieza a proliferar en el colon, empieza a proliferar en la vejiga o empieza a proliferar en la capa externa o la capa en el peritoneo, por decirlo así, evidentemente empieza a generar mucho dolor porque cada vez que haya un pico de estrógenos durante el ciclo menstrual se va a inflamar. Entonces, lo que realmente me apasionó o a mí me gustó mucho leerlo porque abre una puerta y una ventana terapéutica enorme para un montón de mujeres es que efectivamente se genera un efecto Warburg también en la endometriosis. Las células endometriósicas, y esto fue otra caída al suelo de decir, pero ¿cómo no imaginé que una célula neoproliferativa, aunque fuera de endometriosis, no iba a consumir cantidades ingentes de glucosa por el mismo mecanismo de acción que el cáncer, ¿no? Que las células neoproliferativas? Por tanto, si tuviéramos que decir, si me haces esta pregunta hace 2 años, te hubiera dicho, el estímulo proliferativo siempre son los catecolestrógenos y los hidroxiestrógenos, la mala gestión estrogénica. Y es cierto, pero hoy en día, que conocemos otros mecanismos de acción, si tengo que decir el primero, el daño metabólico asociado. Porque al final el estrógeno tiene que estar ahí, pero el daño metabólico es el que es diferente y es el que diferencia una dismenorrea, un síndrome premenstrual de una endometriosis. Mira, esto me trae a otra pregunta. Ahora que estamos relacionando el cáncer, las células cancerosas, y el cáncer es un tema que me apasiona, uno de mis libros es Cáncer, lo que tu médico no te cuenta, y no es un abordaje en contra de la medicina convencional, sino de entender cómo la medicina convencional funciona y qué es lo que debemos hacer para no desarrollar un cáncer, porque realmente es una de las condiciones metabólicas que yo considero más prevenibles del siglo XX. Pero hablando de esa atracción, de ese sobrecrecimiento de tejido de endometriosis en otras partes del cuerpo donde no debería estar, vamos a hablar de algo que yo sé que es un tema que conoces muy bien. Los niveles clínicos que se consideran normales, por ejemplo, de insulina y de glucosa. Cuando estamos hablando de la hemoglobina glicosilada, en inglés le llaman A1C, HbA1c creo que es en español, los niveles saludables son unos, los niveles que se consideran saludables a nivel clínico son otros. Dime cómo eso afecta, porque en fin estamos hablando del consumo de azúcar, pero ¿cómo puede haber un paciente que dice yo voy a mi médico y yo tengo la glucosa en 90, estoy bien? Pero ¿qué tenemos por debajo que expresa que quizás esa endometriosis está relacionada con otra cosa? Tremendo. Es cierto que puede no haber una, como hablaremos ahora, una resistencia a la insulina para tener endometriosis. Puede ser que no se haya desarrollado, las células sigan consumiendo, pero que duda cabe, como bien decías, que una resistencia a la insulina y una mala gestión de la glucosa van a ser mucho más predominantes, ¿no? ¿Qué niveles de glucosa deberíamos buscar en ayunas? Pues, evidentemente, si nos guiamos por las referencias occidentales, que ya sabemos que seguro que la audiencia, a lo mejor hay gente que lo sabe y gente que no, las mediciones analíticas, las horquillas donde nos movemos para decir que estamos en patología o estamos en salud, están basadas en la media de personas que se hacen analíticas en un año y se van revisando. Lógicamente, la gente que se hace analíticas normalmente tiene más problemas de salud que los que no se las hacen. Eso en el mundo habitual. Por tanto, ya estamos trabajando con un sesgo. Estamos trabajando con quién me estoy comparando. Con la población occidental. También nos deberíamos comparar con poblaciones ancestrales, ¿no? Si nos vamos a mirar las glicemias de una población cazadora-recolectora, pues hablabas antes de Ernesto Prieto Gratacós, cómo él se fue a estudiar a los Inuits, o cómo Stefan Lindenberg se fue a estudiar en Kitaba, en Papúa Nueva Guinea, otros grandes autores o diferentes autores fueron a ver la microbiota de los Hadza en Tanzania, ¿no? Realmente sus medias de glicemia en ayunas son entre 60 y 80 miligramos de decilitro. Podríamos decir, todo lo que supere 80, tenemos que revisarlo. Obviamente, podemos llegar a ese 80 o ese 60 o ese 70 de diferentes maneras. O peor, ¿no? Podemos llegar a ese 90, a ese 98, porque recordemos que la diabetes, la Asociación Americana para el Estudio de la Diabetes, no contempla hasta mayor de 120 miligramos de decilitro. 120. Estamos hablando de 40 puntos más en el límite alto de un cazador o una cazadora recolectora. Pero se añade otro punto que creo que es el que me querías preguntar, que es, hay personas que consiguen esa glicemia en parámetros, vamos a suponer un parámetro convencional, 93, 94, 95, 98, no se preocupe, no pasa nada. Quizá ya tiene un perímetro abdominal aumentado, ¿eh? Pero no pasa nada, no se preocupe. Pero nunca medimos la insulina, que sería la hormona que, como sabe casi todo el mundo,
adolecen los diabéticos, especialmente los tipo 1, de la producción de insulina, abre la puerta de las células a la glucosa. Por tanto, si no hay mucha insulina, las células no pueden consumir glucosa y la glucosa se queda alta en sangre. Uno de los factores clave es cuánta insulina necesito para abrir la puerta de las células. Sería como cuántas llaves necesito para abrir la puerta. Los receptores de insulina, receptor de hormonas, como el de muchas hormonas, pueden generar una... no hacer caso a la propia hormona, la insulina. Eso se llama resistencia a la insulina, resistencia del receptor. Eso se da por hiperinsulinemias mantenidas, por ingesta básicamente de productos procesados. Entonces, no es lo mismo tener una glicemia de 98 en una persona, en un individuo que tenga una insulina en torno entre 1 y 5, que sería un valor óptimo, que tener la misma glicemia con una insulina en 10, en 12 o en 15. Para que nadie se alarme, cuando ve las analíticas, los valores de insulina se dan como válidos casi hasta 20 muchas veces, cuando en realidad lo óptimo sería entre 1 y 4 para conseguir una glicemia entre 60 y 80 con unas glicadas que sería la media de los últimos 3 meses. Es que una glicemia puede estar regulada, pero si tenemos una hiperinsulinemia, es una prediabetes que no está diagnosticada. ¿Cuánto tiempo tú crees o has visto en práctica que un paciente puede vivir con una hiperinsulinemia donde los niveles de la hemoglobina glicosilada están en 6, en 7, en 8, en 10, en 11, pero la glucosa se mantiene en rango hasta que ya llega a un diagnóstico de diabetes? Ciertamente no puedo asegurar, no puedo decir un número preciso de años, porque tiene muchos factores asociados. Lógicamente, no es lo mismo esa persona, además que tiene sobrepeso, además tiene tabaquismo, además tiene otros factores asociados. Pero podríamos decir, no voy a responder como tal de forma precisa, pero podríamos decir que a la que veamos una glicemia en un familiar, en nosotros mismos, espero que no sea en las personas que nos están escuchando o que pongan remedio, si tenemos, no sé, a nivel práctico, se me ocurre otra cosa, es cuando se midan la glucosa, por favor que les midan la insulina. Y si la insulina está por encima de 5 hasta 10, que empiecen a poner remedio con tranquilidad. Si está por encima de 10, que empiecen a correr. Pueden empezar a correr si quieren, con el estómago vacío, pueden empezar a moverse, pueden empezar a hacer ejercicio. Quiero decir, sin alarmas, pero ahí sí que me debería ocupar, ¿no? Ahí sí que sería algo interesante. Yo el tip sería, por favor, cuando le midan la glucosa, mídanle la insulina, por favor. Porque así sé cuánto me está costando estar en un rango convencional o en un rango óptimo. Para mí es una aberración a la medicina no pedir, yo sé que medir la insulina es más costoso que medir la glucosa, pero que todos los exámenes de lípidos no tengan, perdón, todos los exámenes de sangre no tengan automáticamente la medida de la insulina. O sea, es que no lo entiendo. La tienes que pedir específica, no. Pida la insulina. Necesitamos saber a cuánto tenemos la insulina. Repitiendo, simplemente porque la repetición es la madre de la retención, si usted se ha hecho un examen de insulina y tiene los niveles por encima de 5, entre 5 y 10, empieza a hacer algo ya. Porque es eso. ¿Tú crees que sin una intervención, un abordaje alimenticio, eso se desvanece o lo lógico o generalmente ocurre que se pone de mal en peor? Sobre todo, ¿no? Porque quizá entre 5 y 10 puede ser una foto puntual. Ya sabemos que una analítica es una foto, no es una película, ¿no? Pero cuando se nos le va por encima de 10, es muy difícil que sin hacer algo, eso se revierta. Sin espaciar comida, sin bajar la carga glicémica, no tanto el índice quizá, pero sí la carga glicémica de los alimentos, sin empezar a movernos, bien sea con el estómago vacío o con la barriga llena, no pasa nada. Empezar a generar una... Si es con la barriga vacía mejor, porque aclaramos glucosa sin necesidad de insulina, movilizamos transportadores sin necesidad de insulina, sería interesante que empezáramos a hacerlo ya. Porque si no hacemos nada, el cuerpo tiende a la entropía, tiende a empeorar, no tiende a mejorar si no hacemos nada. Y sobre todo cuando ya no tenemos 20, sino que empezamos a avanzar un poquito en años, empezamos a tener que hacer cosas ya mucho más costosas, ¿no? Quizá. Pero como bien dices, no es tan costoso, ¿no? Bajar la carga glicémica, espaciar comidas y movernos, realmente es mucho más económico que tomar metformina y mucho menos, contando que la metformina es un fármaco anticancerígeno y todo lo que queramos que hace muchas cosas buenas, pero quizá pues, si nos lo
iba a salirme en catalán, si nos lo salviamos, si nos lo ahorramos, mucho mejor. Bueno, y hablando de la metformina, ahí voy a tener que diferir contigo en que es un fármaco anticancerígeno. Simplemente es que lo que sabemos es que las células de cáncer tienen, una célula normal tiene dos receptores de glucosa, una célula que hace es reducir los niveles de glucosa, pero en realidad no mejora la función proliferadora. Una célula que es cancerígena no le cambia la célula madre ni el código genético. Entonces, en ese aspecto es importante hacer esa aclaración, porque hay gente que nos va a escuchar a decir, ah, pues yo estoy tomando metformina, el mejor medicamento anticáncer. Y es el proceso bioquímico que ocurre en el organismo que va a reducir la glucosa, pero eso se puede hacer sin efectos secundarios, simplemente reduciendo el consumo de azúcares, ¿verdad? Totalmente, ¿eh? Gracias por ponerlo, que no quede como vamos todos a comprar metformina. Es cierto, sí, que hay, es cierto que hay revisiones sistemáticas en las cuales los pacientes diabéticos que tomaban metformina frente a los pacientes diabéticos que tomaban otros fármacos antidiabéticos orales tenían menos eventos oncogénicos los que tomaban metformina. Eso es cierto, pero que tomar metformina, lógicamente, ¿no? Y como tú dices, que active, ¿no?, diferentes rutas celulares similares a las de la mejora de la sensibilidad a la insulina, está muy lejos de que eso cambie la proliferación celular. No, absolutamente, totalmente, no. Movernos, espaciar comidas y reducir la carga glicémica, absolutamente. Hablando de espaciar comidas, tengo un invitado extraordinario que voy a entrevistar, Ernesto Prieto Gratacós, quien tú y yo ambos conocemos, y él nos va a hablar del ayuno intermitente. De hecho, va a publicar un libro sobre el tema. ¿Cómo has aplicado tú el ayuno intermitente para una persona con endometriosis? Muchas veces una de las preguntas que yo tengo, quizás vamos a separar esa pregunta en dos partes. Yo practico el ayuno intermitente, a veces ayuno por 3 días, lo llevo haciendo por muchos años, desde el 2016 que el premio Nobel lo ganó, el descubridor de la autofagia, y bueno, no el descubridor, pero el científico que documentó el proceso fisiológico y bioquímico que ocurre de regeneración y rejuvenecimiento, o sea, es extraordinario. Pero hay mucha gente que antes de iniciar un ayuno intermitente o que lo han iniciado y no se encuentran bien, tienen hipoglucemias, o sea, tienen bajadas de los niveles de glucosa de la sangre. ¿Cómo podemos ayudar a este paciente que tiene esas condiciones? O sea, ponemos a esta mujer de lleno, tienes endometriosis, vamos a espaciar comidas, o le hacemos una terapia donde se le recomiendan quizás ciertas plantas medicinales que le apoyen, que le equilibren, y luego de ahí nos movemos a espaciar comidas con cierta suplementación. ¿Cómo lo haces tú? Nosotros, es cierto que lo que deberíamos hacer es personalizar totalmente el tratamiento. Es cierto también que en Regenera, por ejemplo, tenemos un programa que es de programa AIRE, que es de abordaje integrativo y regenerativo de la endometriosis, y ahí tenemos grupos más amplios, por descontado, y ahí puedes personalizar un poquito menos. Pero en consulta, lo que venimos haciendo, yo principalmente, lo primero que hago, siempre tengo una frase que es, si entendemos los porqués, los cómo son más sencillos. Entonces, desde el momento en que nosotros explicamos que hay que hackear el consumo de glucosa por parte de las células proliferativas, se llama endometriosis o se llama cáncer, ahí empezamos a hacer un buen deep learning, ¿no? Empezamos la persona a decir, ah, vale, ahora entiendo por qué me vas a prescribir, depende de qué intervenciones. Y de forma sencilla, quizá un poco rápida, pero yo creo que la audiencia entenderá, lo que vengo haciendo o lo que hacemos en consulta es, tanto en Osana como en Regenera, es adaptar el plan a la persona. Muy sencillo, estoy comiendo 5 veces al día productos procesados y no tolero estar ni 4 horas sin comer. Ok, vamos a empezar a comer 5 veces al día comida real. Me da igual la carga glicémica, si es yuca o es patata o es plátano, no me preocupa. Es verdad que empiezo a trabajar sobre la densidad, no tanto sobre las calorías, sino sobre la densidad nutricional. Empiezo a aportar nutrientes. Evidentemente la vamos llevando hacia nuestro terreno, pero de 5 veces comer mal, 5 veces comer bien. Cuando estamos 5 veces comiendo alimentos, probamos a comer 3 veces en lugar de 5 o 4 veces en lugar de 5, todo esto intentando incorporar el movimiento en la ecuación. Cuando estamos en una posición de comer 3 veces al día comida, yo creo que es el punto donde podemos hacer 2 cosas. Yo depende de quién tenga delante. O quito una comida y empiezo con lo que le gusta llamar a Ernesto, no solo ayuno, sino alimentación intermitente, que le gusta mucho hablar de eso, o directamente le digo, no quites comida, en función de quien tenga delante y lo que le cueste, sino bajamos carga glicémica, buscando llevarla hacia una dieta muy baja en carbohidratos o
dieta cetogénica, como ahora se está últimamente proliferando mucho, buscando esa idea de que necesitamos alimentar a esas células que son proliferativas de cuerpos cetónicos, de grasa y no de glucosa. Pero es solo en esa posición, en ese momento, en el que empiezo a animarme a ayunar un poquito más o a generar, porque es cierto que sí que lo digo, Coco, en la primera consulta, sí que digo, en algún momento estas células proliferativas se han de enterar de la carencia de nutrientes, sí o sí. Si no lo hacemos pasar por ahí, no vamos a tener ese impacto. Y como bien sabemos, los sistemas jerárquicamente muy arriba, sistema inmune, gónadas, órganos endocrinos, como están muy arriba en jerarquía de prioridades, el ayuno para reciclar células ahí tiene que ser más profundo. Quizá con 16 horas no vamos a tener suficiente para reciclar del todo. A lo mejor tenemos que ir a 24, seguro, 48, incluso 72 horas. Nuestro plan aire, por ejemplo, en tribu, como solemos decir, acabamos el programa con un ayuno de 72 horas para que puedan posteriormente implementarlo. Lógicamente, todo esto se llega si no hay contraindicaciones en todo el proceso, por descontado, y no hay de base trastornos de la conducta alimentaria, alimentar falsos demonios donde no queremos. Siempre primero la precaución más que la prescripción. Esta sería un poco la idea. Desde el principio que ves a un paciente, digamos que me ves a mí, yo te digo, mira Carlos, yo estoy fatal, tengo dolores de cabeza, los periodos me duelen, tuve endometriosis diagnosticada desde hace 5 años, me he medicado, no se ha mejorado, tengo estreñimiento, me duele la cabeza, bueno, soy un cuadro. Y tú me ves y me coges de la mano y vamos haciendo ese cambio. ¿Cuánto tiempo toma? Porque a veces pienso que los humanos somos como el agua, siempre buscamos el camino de menor resistencia. Y entonces, donde hay menor resistencia, por ahí nos vamos. Pues si me tomo los suplementos y me siento mejor, quizás no tengo que hacer el cambio de estilo de vida. Fíjate que no lo llamo dieta porque esa palabra no la soporto, porque realmente es una alimentación, no es, es un estilo de vida, es una manera de comer, no es una dieta. Pero ¿cuándo es que ese paciente va a empezar a notar cambios y cuándo es que tú le vas a decir no te me emociones y ahora dejes de alimentarte bien porque te empiezas a sentir mejor? Porque los humanos somos así, ay, yo me siento, ah, pues ya me funciona, ya no necesito. O me voy a tomar el magnesio, me voy a tomar los probióticos, me voy a tomar esas plantas medicinales, me están ayudando, pero ese paciente siempre se queda como ese agua turbada, nunca experimenta la salud. ¿Cuánto le va a tomar a una persona en hacer ese renacer? Nosotros estamos viendo que en 3 ciclos menstruales hay cambios suficientemente relevantes. De hecho, es el punto donde intento dar una garantía. Oye, yo creo que en 3 ciclos menstruales hemos de conseguir. Incluso ese o esa paciente que me has descrito, que por desgracia, tú ya lo sabes, es más común de lo que la gente cree, porque a veces lo defines así que parece que sea como, con todo el respeto del mundo, parece que vayas a empezar un chiste a una persona que le pasa muchas cosas y no, eso es muy común, por desgracia, y es una enfermedad muy silenciosa. Además, esa mujer se siente muy incomprendida. Todo el contexto emocional hay que contemplar. Nosotros trabajamos con un equipo de soporte emocional para poderle dar ese contexto, porque a veces incluso en casa no entienden, ¿no? Incluso acaban etiquetadas de quejicas y de cosas, bueno, un contexto muy machista de toda esta patología, ¿no? Por desgracia, pero básicamente siempre con 3 ciclos menstruales ha de haber cambios relevantes. Es cierto que contra más cosas tengamos en la ecuación, proceso digestivo asociado, encima estreñimiento, encima no comía ya bien, encima no estoy descansando, empieza, decimos cosas que te encantan seguro, tengo la ferritina baja, el magnesio por debajo de 2 miligramos de decilitro o menos, encima tengo un hipotiroidismo mal llamado subclínico, que tiene una clínica tremenda, tiene una TSH alta, nos va a llevar más tiempo, obviamente, ¿no? Pero en condiciones más o menos normales, entre 3 y 4 ciclos menstruales, ha de poderme, siempre le digo, has de poderme contactar vía mail, vía llamada a la clínica, lo que sea, y has de poderme decir, estoy mejor, he sangrado menos, menos coágulo, menos presión pélvica, menos tensión mamaria, he recuperado un poquito la libido, me doy cuenta que no tengo tanta presión tantos días, se me ha concentrado en 2-3 días el dolor. Eso yo creo que podríamos garantizar, no se puede garantizar nada, pero sí que a mí me gusta trabajar mucho con retos y con programas, ¿no? Con que sea algo trazable, decir, oye, me gusta mucho en consulta decir, ¿cuál va a ser el camino los próximos 3 meses? ¿Qué vamos a hacer? Porque eso aporta mucho control en una persona que venía con muy poco control sobre sus síntomas.
encanta que hayas utilizado esa palabra, porque además de control, a veces es conexión. Hay como una desconexión entre lo que le está ocurriendo al individuo y lo que el individuo realmente piensa, siente, porque nunca nadie lo ha puesto todo en ese cuadro psico-neuro-inmunológico de que todo está vinculado. Por eso la rama de funcionalidad que tú trabajas en la medicina, en tu instituto, me parece formidable porque tiene todos esos ámbitos vistos desde un conjunto. Otra pregunta que quiero hacerte es, ese paciente después de 3 meses, porque de nuevo, yendo a la idea de que como humanos buscamos, somos como el agua, vamos a buscar la salida de menor resistencia. Hemos dicho que esto no es una dieta, te viene el paciente, tiene que cambiar el estilo de vida. ¿Podemos cambiar el estilo de vida por 12 meses, regresar? O sea, estamos un año, he estado con Osana, he estado con David, me siento, bueno, estoy genial, pero ahora ya vuelvo a hacer todo lo que hacía antes. ¿Qué ocurre con el paciente cuando vuelve a hacer todo lo que hacía antes? Es una muy buena pregunta porque es una realidad. Tenemos de los dos casos, tenemos personas que estamos siguiendo hace mucho tiempo, que no hace falta que te digan nada porque ya sabes, y hoy en día además tenemos la suerte que están las redes sociales y ves a la gente en su hábitat, los ves y sabes que están totalmente, me ha encantado conexión, porque a veces control puede generar disrupción, dices, están conectadas con su salud, con lo que han aprendido, con su background y con lo que han aprendido en consulta. Y por desgracia hay personas que desconectan y de vez en cuando te vuelven a pedir consulta al cabo del tiempo y te dicen, Carlos, vuelvo a venir, o David Vargas, que ha pasado por aquí y es profesor de hormonas también, vuelvo a venir. ¿Y por qué vuelves a venir? Ya lo sabes, pero hay que preguntárselo. Es que estaba tan bien que me he relajado. Yo ahí siempre, la frase es, no te preocupes, es muy normal, estate tranquila, si lo solucionamos una vez, lo vamos a poder hacer dos veces, porque no hay nada peor que tener sensación de que encima es punitivo lo que te está diciendo tu terapeuta. Y eso que has mencionado es muy importante, punitivo. Vas al doctor y te hace sentir culpable. Hablas con alguien y te hace sentir culpable. Es algo que yo le digo a la gente en mis programas. No tenemos, la culpabilidad la tenemos que al lado. Tenemos que tomar conciencia. Es tomar conciencia, no culpabilidad. ¿Qué es tomar conciencia para tu paciente? ¿Cómo ayudamos a esos pacientes a que tomen conciencia? ¿En consulta, en redes, en cómo influenciamos con nuestra educación? ¿Cómo lo podemos hacer? Yo creo que de multitud de maneras. Y es cierto que cada una de las personas es totalmente diferente. Yo creo que el primer punto lo has dicho bien. ¿Cómo hacemos que tomen conciencia? Que no tengan animadversión a volver a pedirte ayuda. Porque sabemos que cuando se genera un aspecto mucho más terapeuta, profesional de la salud, posición en una posición, valga la redundancia, alta, donde tú lo estás haciendo mal, sabemos que ya no genera adherencia, ya no vamos a volver a preguntar. Y otra manera que yo tengo es, ok, ha ido mal, ¿por qué ha ido mal? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Fue mal desde el principio? ¿Fue incompleto desde el principio? No, fue súper bien, fui a full, pero luego me caí. ¿Cuál es exactamente? ¿O te caíste porque te separaste? ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Cuál ha sido el detonante para ti? No, me ha aburrido, a mí me gusta el pan, Carlos. ¿Qué quieres que te diga? ¿No? Hay que buscar una alternativa al pan. O hay que buscar ventanas de oportunidad para tener algo de laxitud o ver por qué necesitas consumir esos alimentos con una densidad calórica y no nutricional alta. Si tuviera que responderte rápido es de por qué has llegado a desconectar de ese plan de salud que te ofrecimos. Esa es la mejor vía. Y luego, a partir de ahí, trabajarlo, creo yo. Fíjate que lo que has dicho me encanta porque a mí me gusta el pan. Bueno, a mí también, pero no me lo como. Pero la cuestión es, algo que mencionaste es la reiteración en esos alimentos agresores, que sabemos que el pan no es bueno, que contiene gluten, glifosatos, Roundup, diferentes pesticidas y no es de origen biológico. Pero significa eso porque muchas veces, y yo lo veo esto en mi propio hogar, mi marido y yo somos totalmente diferentes. Yo necesito bootcamp. A mí me gusta que me den fuerte, a mí eso me funciona. A mi marido no le puedes dar bootcamp. Le tienes que decir, mira, esto se va a hacer así, pero de cuando en cuando vas a poder premiarte con esto. Entonces, yo creo que hay más gente tipo Mike que tipo Coco. Entonces, ¿cómo llegamos? Yo utilizo una frase que es ser real, no seas ideal. Es una frase que llevo 20 años usándola, la usaba con mis pacientes, es el título de uno de mis libros, pero
El concepto para mí es que tenemos que concienciarnos hasta tal punto que el día que tú digas, yo voy a comer pan, yo sé que, a ver, no soy celíaca, pero tengo una intolerancia al gluten, el gluten no me cae bien, sé todas las ramificaciones, pero en conciencia yo decido que una vez cada ganas yo me voy a tomar un bocadillo con pan, con tomate, con queso y me lo voy a disfrutar al no va más. En mi opinión, eso es ser real, no ideal. ¿Cómo le dices, cómo lo trabajamos? Porque a veces la idea de que voy a hacer el ayuno intermitente y esto es 7 días a la semana, 365 días al año, voy a llevar un estilo de vida diseñado para mí por Osana, 365 días al año, yo creo que ahí es un poco donde caemos en la dieta. Yo soy paleolítico, no, yo soy ketogénico, yo soy... ¿Cómo le ayudamos al paciente a decirle... Puedes disfrutar de las cosas que te gustan, siempre entendiendo que las vas a disfrutar en este momento? Pues si me lo estabas haciéndome la pregunta y se me estaban viniendo muchas cosas a la cabeza, ¿no? Y una de las cosas que hago cuando creo que a la persona le está costando seguir el plan, ¿sabes? A veces viene una persona a la consulta y está mucho más motivada que lo que luego va a poder hacer. Incluso le digo, ¿cuál es el mínimo, por ejemplo, de pan que necesitas a la semana, cuál es el mínimo de pan que necesitas al mes, cuál es el mínimo? Y a partir del mínimo incluso lo recorto un poco, incluso les prescribo el fallo. Yo suelo decir prescribir el fallo mentalmente o con los alumnos del máster es prescribe al paciente cada 15 días hacer algo concreto que sabes si puede ser algo que le guste, que lo disfrute, ¿no? Y siempre les digo, oye, si comes pan, que sea el mejor pan, por favor. Si tienes que comer un dulce, por favor, escoge bien, ¿no? Yo me acuerdo con mi pareja, cuando empezábamos en todo esto, yo llegué literalmente a no comerme algo porque en el primer bocado no detecté, digo, no me vale la pena, no vale la pena saltármelo hoy, ¿no? Esto es una broma, lógicamente. Pero yo prescribo eso y sobre todo le explico a los pacientes, me ha encantado la frase esa de vamos a hacer... No vamos a ser ideales, no vamos a ser reales, me parece que has comentado, ¿no? Yo les digo, les recupero la ley de Pareto, ¿no? Del 80-20, ¿no? Vamos a hacer 80% todo lo perfecto que tú creas que puedes hacer y que para ti lo sea, y déjate un 20% de tranquilidad, porque la salud realmente no solo pasa por dejar el gluten y el glifosato y todo eso. Hay gente tomando gluten que tiene salud, hay gente haciendo cosas raras que tienen salud, que seguramente genéticamente están preparados para ello. No podemos, en esa gente que está mucho más sensibilizada, alimentarles todavía más la sensibilización y ponerles más estrés, ¿no? Yo he conocido pacientes que han tenido miedo a comer pan en público porque dijeron en su día que no querían comer pan. Y yo un trabajo que hago es, pero por favor, come pan un día, cada cierto tiempo come pan. No pasa nada. Yo intento sobre todo, no sé si está bien o mal, lo que suelo hacer es explicar qué cosas hago yo mal. Sé que esto a veces terapéuticamente no es bueno, pero yo soy un poco así, ¿eh? Es un poco transgresor y es, pues mira, yo no hago esto perfecto, pero puede ser con otra cosa, ¿eh? Puede ser con aspectos burocráticos, por ejemplo. Mira, esto siempre me lo dejo para el final, nunca me sale bien, ¿no? Porque la sensación de la persona cuando viene a la consulta es, no, vengo a él que es perfecto y lo hace todo bien. ¿Qué va? Por favor, cero. Y creo que esa une todavía más. Sí, pues encantado. De hecho, uno de los invitados, el doctor Gaviria, un dermatólogo estupendo colombiano, somos muy amigos y también lo he entrevistado recientemente. Y una de las cosas que mencionábamos es que la gente nos ve y se piensa que nosotros no tenemos luchas con nuestra familia o nuestros hijos. Y el día a día, si yo a mi hijo le diera, a mis hijos les diera opción de comer cereales, eso es lo que comerían todos los días. Y comen frutas y comen vegetales y beben jugos verdes, pero es que tengo que imponer que eso es lo que se come y tenemos esos momentos en los cuales compramos un helado o compramos un pastelito, pero es ese momento pequeñito que se considera un en inglés se llama splurge, no sé exactamente cómo sería en español, pero splurge significa eso, que disfrutas, tiene una connotación de disfrutar en ese momento, pero lamentablemente cuando desayunamos, comemos y cenamos alimentos ultraprocesados, que deberían ser esos premios que nos encantan ocasionalmente, no es un disfrute. O sea, no te estás comiendo ese pastelito por la mañana y dices, ay, Dios mío, qué cosa tan rica que me estoy comiendo hoy. No, ese es el estilo de vida que se ha escogido. Pero yo creo que en esta entrevista hemos destapado muchos mitos y has ayudado a muchas mujeres a poder saber que pueden decir no a las sentencias médicas. Carlos González, director de Osana y además de ser director de tu propia academia,
También impartes clases didácticas de másters. Yo recomiendo a todas las personas que estén buscando, porque mucha gente en redes quiere pasar consulta o que yo haga consultas. No hago consultas desde hace ya más de 10 años, pero sí me gusta entrevistar a personas que tienen esa habilidad y que están en la misma línea de terapias y de abordajes que yo estaría si estuviera pasando consulta. Y sin duda, debido a que tú estás ejerciendo todos los días, vas a ser muchísimo más experto, más específico de lo que yo sería en este momento. Así que cualquier persona puede encontrarte en Osana Academy, ¿verdad? Sí, podemos buscarlo tanto en www.centro-osana.com y también por descontado en Regenera, regenerapni.com, es la clínica para la que colaboro, centro donde también imparto clases, las clases de máster, tanto en cualquiera de los dos centros, y evidentemente en Instagram me pueden encontrar en carlosgonzalez-pni. No quiero alargarme, te agradezco muchísimo que me des la oportunidad de que tanta gente me oiga, eso es genial para mí, de verdad, con mucha humildad, y además de hablar de un tema que me apasiona y me gusta y en el que encuentras a alguien tan lejos, pero tan cerca con el que conectas, así que muchas gracias. Gracias a ti y gracias a todos los espectadores que tenemos, y sepan que como todas las semanas vamos a tener más invitados que nos van a enseñar las cosas que ellos o ellas han investigado, porque todos sabemos lo que sabemos mientras ignoramos lo que desconocemos, y en esa laguna de ignorancia nuestra realidad reside. Vamos a dejar que esa laguna se haga cada día más pequeña y que todos descubramos cómo podemos decir no a las sentencias médicas. Gracias por estar aquí, gracias Carlos por acompañarnos.